Venimos acompañando el desarrollo de la agricultura en suelo chaqueño y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en el desarrollo del algodón, un rubro promisorio aquí en la región occidental de nuestro querido Paraguay. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. El algodón comienza a tomar vuelo aquí en suelo chaqueño y en esta unidad de producción vamos a conocer a continuación el manejo empleado para una alta productividad del rubro textil. Acá estamos para presentar un poco de nuestro trabajo. Estamos realizando acá nuestro primer año con algodón. Queremos mostrarle un poco lo que estamos logrando con este cultivo, ¿verdad? Unos años perdidos con soja. El año pasado tuvimos más o menos 60% que cultivamos bien. Y este año todavía no estaba en el proyecto de hacer algodón, pero sobró una ventana que podíamos meter el algodón. Entonces aprovechamos e hicimos, ¿verdad? No hicimos todo como tenía que ser para alargar la siembra del algodón, pero sí lo hicimos 200 hectáreas, ¿verdad? Y estamos muy contentos, estamos viendo el algodón que sí o sí, cada año si es que hay la posibilidad de una ventana, si podemos hacer, vamos a ir aumentando. La variedad es Neopal, ¿verdad? Es la variedad que no presentaron para hacer. Lo estamos apostando todo en esta variedad, algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Obvio que queremos ir descubriendo más parcelas, las variedades que hay por ahí. Si hay algo mejor, el año que viene podemos cambiar, ¿verdad? Pero con esta estamos muy contentos. Tratamiento de semillas, fungicida, usamos inoculantes, un poco de suspirilos, cantidad de semillas echamos 11 plantas por metro, ¿verdad? Como se ven acá, está a 90, ¿verdad? Por lo visto está muy bien, por los acompañamientos de los ingenieros nos comentaron, la población está correcta, ¿verdad? Hay plagas, pero es controlable, ¿verdad? En la época de sequía que pasamos esos días atrás, tuvimos problemas de trip, ácaro, pero sí pudimos controlar. Y después otro ataque como chinche, oruga, picudo, todavía no estamos encontrando una infectación grave, ¿verdad? Todo controlable. Estamos con aplicaciones preventivas, ¿verdad? Usamos fungicida, ¿verdad? Para tener un preventivo, un protector, ¿verdad? Para no estar después cuando aparece una enfermedad, para no estar entrando urgencia encima, ¿verdad? Entonces tenemos un protector, ¿verdad? Que es, trabajamos con preventivo, ¿verdad? La implantación se realizó en un periodo favorable de humedad, sin embargo, las condiciones no fueron óptimas posteriormente. Aún así, los cultivos presentaban una buena performance. La verdad que digno de venir a ver lo que está resultando el algodón en Chaco. No vamos a contar nada nuevo, el Chaco paraguayo siempre se destacó desde muchos años y hace muchos años por el algodón, entonces creo que no venimos a descubrir y a hablar de cosas nuevas, sino que bueno, vamos sumando ideas, sumando conocimientos, juntando información más que nada de cosas que mejoren el cultivo de algodón en la zona. Así que, ¿qué podemos contar del algodón? Creo que las recorridas que se están haciendo en la región está a la vista de todos, digamos, lo que es el cultivo. Es un cultivo muy rústico, totalmente adaptado a la zona y con un poco más de supervivencia que otros cultivos a la hora de tener que afrontar consecuencias climáticas, digamos, ¿no? Sequías, altas temperaturas, vientos como los que tuvimos hace unos días atrás. Entonces, bueno, todo eso se ve reflejado en el estado que hoy tiene el algodón. Es excelente y, bueno, todo eso que estoy diciendo se ya pintando a futuro, digamos, un muy buen panorama de rendimiento. Dos parcelas expuestas que fueron sembradas con algodón en la misma fecha presentaban diferencias importantes. Estas apenas difieren en el historial de rotación de cultivo, ya que una se desarrolló sobre cobertura y la otra no. Esta parcela es una parcela que el año pasado tuvimos un rendimiento de soja, esta, 800 kilos por hectárea, ¿verdad? Es una parcela llena de manchas, peladares, ¿verdad? Entonces resolvimos este año hacer el algodón acá para tener una base, ¿verdad? De si realmente nace mejor que la soja en los peladares, y realmente estamos impresionados porque nace súper bien, ¿verdad? Y tenemos una parcela que es ya 4 años de cultivo. Siempre es una parcela que tuvimos más rendimientos por hectáreas. Y en esa parcela también realizamos la siembra de algodón para ver la diferencia, ¿verdad? Hasta el momento está súper bien, ¿verdad? Esa parcela es lo que estimamos, lo rinde más alto del algodón. Pero esta si nos cierra un promedio 60% de que esperamos de aquel, estamos súper contentos porque ahí quiere decir que es el camino, ¿verdad? La otra parcela tuvimos
un pequeño inconveniente por acá justamente no llovió 30 y en la otra parcela no llegó a llover. Acá ganamos 30 milímetros, hicimos la siembra, allá no. Acá teníamos acumulación de más o menos 130 milímetros de lluvias antes de la siembra, pero por encima estaba muy seco, no podíamos largar la siembra. Entonces cuando llovió 30 milímetros, sí, nos dio 2 días de tiempo para sembrar y sembramos, pero la otra parcela no pudimos entrar. Entramos el 12 de febrero, pero es la del 12 de febrero es lo que más linda está, ¿verdad? Porque es una parcela bastante bien trabajada, ya tiene 4 años, esta tiene 2 años, ¿verdad? Se nota muy bien, acá tenemos raíces no tan profundas como en aquella parcela, ¿verdad? Y la germinación es totalmente distinta, ¿verdad? De una de la otra parcela. El manejo cultural aplicado en este campo permitió sortear las posibles amenazas que pudieran presentarse en este cultivo textil. Particularmente en la parcela que estamos hoy, aquí en la zona de montañía, y en este sitio se dieron, por nada más que por factores climáticos y de lluvias, 2 fechas de siembra. Y en esas 2 fechas de siembra, bueno, hubo algo interesante, que es lo que estamos viendo en la zona también, es la siembra con una humedad justa, esperando depender de una lluvia encima del cultivo ya plantado, sembrado, y otra siembra que se dieron después de una lluvia generosa, que no solo nos dio humedad al perfil de siembra, sino que también cargó un poquito el perfil. Entonces, tenemos esas 2 situaciones, particularmente en este lote, y es muy representativo lo que es la zona de los lotes donde se sembró esperando lluvia, donde el lote nos expresa sus diferencias, digamos, estructurales que tienen dentro de la parcela. Aquellos lotes que se sembraron con muy buena humedad, tanto en el perfil de siembra como en el perfil de suelo, fue un resultado un poco más parejo del stand de planta, un desarrollo un poco más parejo que el resto. Como podemos ver, no hay diferencias, digamos, entre una y otra planta. Estructuralmente no hay diferencias en la planta en ambos sistemas o fechas de siembra, ¿no? La decisión de incorporar el algodón en la unidad de producción obedece netamente a la necesidad de fortalecer la diversificación de cultivos. Gracias por venir a ver nuestro trabajo. Un trabajo de hace pocos años, es todo joven el proyecto que acompañaron hoy. La agricultura empezamos en el 2018, antes de eso era solamente ganadería tradicional, para hacer la rotación de los terrenos de ganadería, ya que teníamos muchos problemas manchones, problemas de hormiga, y bueno, de eso vino la idea de hacer de la agricultura. Y es básicamente lo que hoy están viendo, fruto de una unión, de un equipo, ¿verdad? Que nos fuimos formando. Súper agradecido por el equipo y gracias a eso estamos haciendo todo esto realidad, ¿verdad? El cultivo de algodón es un cultivo que yo ya venía con la idea hace 2 años, 3 años atrás de sembrarlo. Acá en la zona de Fernheim, de Filadelfia, no hay muchos productores, creo que soy uno de los únicos, por lo menos acá de los colonos, tiene más de la cooperativa Tortizer que fue impulsando eso a los socios del algodón. Hoy en día ya hay desmotadoras y por eso decidimos sembrar, probar este año y creo que vamos a ir aumentando el área de lo que es el algodón, ¿verdad? Lastimosamente mi papá falleció cuando yo cumplí 18 años, entonces antes de irme a la universidad me tocó manejar la empresa familiar. Bueno, tenía una experiencia ya, ¿verdad? Siempre estuve al lado de mi papá acompañando en el campo. Gracias a Dios encontré personas que me guiaron bien y me ayudaron y no se aprovecharon de las circunstancias. Entonces fue mucho apoyo y mucha gente que pude llevar y sobrellevar todo lo que hoy en día se refleja. Seguimos avanzando en la mañana de Productiva TV y a continuación vamos a hablar sobre estanciamiento y población de plantas en el cultivo de algodón. Mira, densidades se estuvieron manejando en general 12 plantas por metro. Creo que es una densidad que la planta compensa muy bien, inclusive ya por debajo de las 10 particularmente, y en una opinión mía nos estamos jugando mucho a depender de la calidad de semilla. Entonces, por ahí, aquellos que plantearon 13, 14 semillas por metro y lograron 12, 11 plantas por metro lineal, creo que es el stand que hoy está demostrando un poco de mayor estabilidad, digamos, de lo que es el lote de la parcela en sí, ¿no? El tema de estimaciones, el productor
desde que el algodón tenía tres hojitas, se veía lindo, quería saber cuánto iba a rendir. Hay lotes ya que sí venimos estimando algunos rindes, sencillamente contando cápsulas bochas, en algunos lotes ya cápsulas abiertas, contando por planta, por metro lineal y llevándolo a hectárea, ¿no? Pesando esos respectivos capullos. Venimos estimando rindes que no van a estar por debajo de los 1.600, 1.800 kilos, ¿no? Con posibilidades de sorprendernos. En campos donde también hay parcelas que tienen un maíz muy sentido por la falta de agua y ya cosechando soja con promedios de 700, 600, 700 kilos, creo que los está haciendo mirar al productor y al empresario, ¿no? A tener en cuenta este cultivo para su esquema, su planificación dentro de la empresa, ¿no? Llamativamente, en esta campaña aparecieron rastros de hongos en las plantas de algodón. La rápida respuesta permitió mitigar pérdidas. Lo que sí nos sorprendió en esta campaña, y realmente nos sorprendió porque no estamos acostumbrados a ver en algodón, es una enfermedad. Se dieron las condiciones propicias para que ella aparezca y, bueno, apareció directamente alternaria en algodón. Todos los lotes están presentando algunos síntomas. Los que nos agarraron de sorpresas fueron en 7 días, fue algo muy agresivo. En 7 días sintió mucho el follaje de la planta y prácticamente ya aceleró muchísimo su ciclo. De todas formas, y por suerte, nos agarró en una etapa avanzada de cultivo donde ya la necesidad de captar luz con la superficie foliar era baja. Entonces, lo único que hizo es la planta perder hojas y terminar de madurar las bochas que ya tenía prácticamente llenas. Y en esos lotes, así todos estamos estimando esos rindes de los cuales hablaba. Entonces, eso comparado con cultivos que los agarramos a tiempo, empezamos a monitorear más detalladamente y sobre todo hacer aplicaciones preventivas de fungicida, creo que podríamos aventurarnos a mejorar un poquito ese rinde. Insisto, prefiero que me sorprenda y no ser muy optimista, pero yo creo que tranquilamente se podría pensar en algo mejor. Entre los beneficios más importantes que destacan al algodón en suelo chaqueño es la mayor rusticidad, que permite pensar siempre en una cosecha segura. La palabra clave, y creo que donde está presente el algodón, esta palabra está, que es seguridad de cosecha. Es seguridad de cosecha, es saber y es tener la certeza de que es un cultivo que no va a tener un fracaso. A lo mejor ganas poco, pero es un cultivo que siempre te permite cubrir gastos y depende también eso, el manejo que uno haga. Es un cultivo con una plasticidad tal que uno lo puede manejar distinto para, por ahí, para jugar con el tema de costos, sistemas de siembra también, sistemas de cosecha. Es un cultivo que tiene, si hay que usar una palabra, es seguridad de cosecha, ¿no? Y bueno, ambientalmente, climáticamente y en cuanto a comportamiento, está a las claras, digamos, lo que es el cultivo. Creo que empresarialmente el cultivo tiene que estar dentro del esquema agrícola de la empresa, así como también, no solo agrícola, sino también en un sistema integrado, como lo estuvimos viendo. Ese sistema integrado te permite sacar también un provecho del algodón, que es la semilla para todo lo que es la parte de ganadería. Creo que hay que animarse a incorporar dentro del esquema de la empresa, insisto, y siempre con los cuidados necesarios. Creo que hoy hay técnicos en la región que pueden acompañar tranquilamente al productor para comenzar el cultivo. No hay que tener miedo y, bueno, creo que va a tener su recompensa eso. El algodón demanda aún mucho aprendizaje en suelo chaqueño. Sin embargo, el interés de los productores y técnicos en este rubro se fortalece. Para el próximo temporada, sí, ya estoy casi seguro que vamos a tener más respuesta para responder. Bueno, vamos a estar más seguros de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Hoy todavía estamos en desarrollo y todavía hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Chaco es todo un desafío. Esto no es un juego, es algo muy serio. Y hay que ponerse las pilas y principalmente mucho cariño, ¿verdad? Mucho cariño, mucho amor y saber lo que estás haciendo, ¿verdad? Emplear la integración agrícola ganadera en una unidad de producción demanda incorporar tecnología y mucha eficiencia para cumplir con los desafíos asumidos. El Chaco es impredecible,
intentamos nosotros planificar siembras, por ejemplo, que no funcionan. Tenemos que postergar 30 días por la lluvia. Tenemos inicio de lluvias importantes. Después tenemos las pausas. De repente tenemos 2 meses sin lluvia. Entonces sí es un poco complicado respetar toda la parte técnica, el nivel de humedad del suelo. Respetamos todo lo máximo posible y mucha fe, mucha oración a Dios para que uno pueda tener la bendición de las lluvias. Y creo que nosotros mejorar en tecnología, ir ampliando lo que ya estamos haciendo y bueno, intentar de alguna forma demostrar a todos que el Chaco se produce. Nosotros somos un equipo joven y estamos dando lo mejor para producir y hacer ese ciclo completo, ¿verdad? Porque no porque se hace agricultura se deja la ganadería de lado, es demostrar que la ganadería, lo que nosotros estamos intentando hacer, es una ganadería un poco más moderna, ¿verdad? Lo que se ve en otros países, y hacer esa integración de agropecuaria, ¿verdad? Yo soy súper abierto para recibir gente, técnicos. Me encanta organizar salidas de campo o mismo yo irme a salidas de campo. Siendo joven, siendo mayor, uno siempre aprende, ¿verdad? Siempre tiene que estar abierto a escuchar y a intentar mejorar según lo general, ¿verdad? Generalmente veníamos sosteniendo que en la región del Chaco solamente se podía apostar a un cultivo de renta durante el año. Sin embargo, en esta unidad de producción, detrás del algodón, encontramos que se puede sostener un sistema de rotación eficiente, tratando de obtener la máxima productividad dentro del manejo productivo. Soja tenemos a partir del 12 de febrero, ¿verdad? Que es una parcela que miramos recién, ¿verdad? Y es un soja para 2.500 kilos. Tenemos parcelas ahí del 24 de febrero, la última parcela que se sembró, y es parcela que está para 2.200. Sin fertilizante, una aplicación de fungicida, 2 aplicaciones de foliares, ¿verdad? Tenemos muy poco gasto con glifosato, ¿verdad? Lo que es siembra de diciembre, sí tenemos más entrada con glifosato, ¿verdad? Que las malezas son más agresivas. Y todo lo que sembramos en febrero, tenemos controles muy buenos, ¿verdad? Con las malezas principalmente. El tema es los gastos, ¿verdad? Porque el diciembre lo que hacemos, tenemos más gasto de químicos con insecticidas y como te comenté, el glifosato. Y los rindes no son esperados como debe ser, ¿verdad? Picos de temperatura es uno de ellos que este año llegamos a 42 a 43 grados, que la soja no aguanta, ¿verdad? Tuvimos soja que estamos cosechando ahora, que son grupo 8, ¿verdad? Que nos está resultando a 1.800 kilos por hectárea. Pero la misma época de siembra con una soja de grupo 6, no cosechamos un grano, ¿verdad? Se fue todo, no salió nada, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho las variedades si vamos a sembrar en diciembre. No vamos a dejar de sembrar en diciembre, sí o sí, un 10 a 15% vamos a sembrar en diciembre, ¿verdad? Pero queremos apostar más en febrero. La rotación de cultivos aplicada en esta unidad de producción es altamente meritoria, ya que este manejo le permite obtener recursos forrajeros y una cobertura de alta calidad para el suelo. Este año empezamos con sorgo, ¿verdad? Hicimos bastante sorgo, hicimos milieto. Justamente ahora estamos cortando esos sorgo y eso, y el rebrote se queda todo para cobertura, ¿verdad? Son parcelas que el año que viene queremos trabajar con algodón o con soja, ¿verdad? Y donde es el algodón, el año que viene queremos dejar para cobertura, ¿verdad? Hacer cobertura, podemos hacer sorgo o rusiciencia, pero la cobertura es en primer lugar. Los primeros años esperábamos lluvias, de octubre empezábamos a ganar lluvias, hasta diciembre tenemos ahí 300 milímetros, 250 milímetros de lluvias y empezamos la siembra en enero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La soja venía muy vistoso, crecía muy bien, pero llegaba en febrero, cortaba la lluvia, ¿verdad? Empezamos este año a apostar un poco, en aprovechar un poco esas humedades que viene antes, ¿verdad? Entonces este año hicimos el sorgo, por ejemplo, ¿verdad? Hicimos sésamo, cosechamos el sésamo y lo hicimos maíz encima. Donde teníamos maíces que se sembró en noviembre, ahora tenemos trigos cultivados, ¿verdad? Y donde teníamos sésamo, tenemos soja cultivado.
parcelas que teníamos sésamo, cosechamos el sésamo, quitamos un promedio de 600 kilos, lo hicimos soja y esa soja hoy está estimado para 2.500. Entonces es mucho la diferencia, ¿verdad? Tenés una rentabilidad del sésamo y ahora vamos a quitar la soja. Entonces quiere decir que por lo menos un 30-40% de los campos hay que apostar un poco también de hacer por lo menos dos cultivos al año, ¿verdad? La posibilidad de escapar de las altas temperaturas ayudaron a alcanzar buenos niveles de productividad que permiten obtener un punto de equilibrio bajo y una interesante rentabilidad. Este año que viene, la próxima temporada, queremos quitar la soja, ¿verdad? Y vemos que nuestra salida es algodón, ¿verdad? Y queremos apostar en algodón, posiblemente para la temporada, la próxima temporada que viene, vamos de la 200, vamos a saltar para 450, 500 hectáreas, queremos aumentar las parcelas de algodones. Y estamos estimando hasta ahora a los 600, $700 por hectárea, ¿verdad? Podemos pasar o quedarnos ahí, ¿verdad? Depende, ¿verdad?, cómo está en el mercado y todo eso, ¿verdad? Si llegamos a producir un promedio de 2.000 kilos, estamos hablando de $1.000, $1.200, ¿verdad?, de ganancia, ¿verdad? 1.200, 1.300 kilos es lo que estamos esperando, ¿verdad?, de que nos sobre, ¿verdad?, por hectárea, ¿verdad? Entonces es algo, digamos, difícil decirte el costo 100% de esto, porque el manejo que estamos llevando hasta ahora es a donde estamos ahora, ¿verdad? No sabemos todavía de ahora adelante todo lo que vamos a pasar todavía, ¿verdad? Entonces depende mucho de eso para decirte que tanto va a ser nuestro costo. Podemos ser 1.000, 1.200, o es difícil acertar, ¿verdad? El acompañamiento técnico que brinda la empresa junto a productos de calidad permiten fortalecer un relacionamiento comercial. Y estamos con GPESA, ¿verdad?, que nos respalda en químicos, que es para cuidado del algodón, y con el ingeniero que nos da asistencia. Y estamos muy contentos con ello, ¿verdad? Pensamos en seguir y estar también en Los Cabos, ¿verdad?, que siempre nos visita. Y gracias a ellos entramos en el algodón, ¿verdad?, por la visita de ellos y los proyectos que hicimos. Solamente agradecer, ¿verdad?, por esa oportunidad que nos dio también el espacio de avisarnos. Y mediante eso estamos viendo algo que realmente teníamos que haber hecho ya, ¿verdad? Pero todavía hay tiempo. Nos están dando mercado seguro, cosecha. Principalmente, ¿verdad?, uno no puede entrar a sembrar algodón si no tiene una máquina seguro para cosecharle, ¿verdad? Entonces estamos muy confiables con ello y por ese motivo entramos a sembrar, ¿verdad? Llegar al éxito junto a los productores mediante la aplicación de tecnología y el acompañamiento técnico es sobresaliente. Ahora, los desafíos apuntan a seguir acompañando la evolución de la agricultura paraguaya. Se puede respirar mucho el orgullo de primero ser una empresa paraguaya. Yo creo que eso es algo muy fuerte que se respira. Después el ADN de Calero, del cual hemos hablado mucho, de la calidad que tiene lo que hacemos. Y por último te diría que de nuestro equipo. Las empresas son lo que son, quizás por su gente, ¿no? Entonces nosotros quizás hoy tenemos una cultura que me parece que es única, y desde mi perspectiva quizás el resultado de nuestra buena performance ha sido un poco esa cultura que tenemos internamente. En el mediano o largo plazo yo creo que nosotros tenemos que seguir apuntalando en lo que somos buenos. ¿En qué somos buenos? En asesorar. A lo largo de nuestra historia hemos asesorado en los últimos años a más de 1.000 productores que representan el 50% del área sembrada en Paraguay. Entonces tenemos que seguir intensificando todo ese trabajo de asesoramiento. Eso lo hacemos con un equipo de desarrollo. Como dije hace un rato, es un equipo de desarrollo que ha crecido mucho. Queremos tener calidad en lo que hacemos, ¿no? Y eso lo pensamos en todo, ¿no? En la formación de nuestra gente, en la competencia de nuestra gente. Con lo cual nos imaginamos seguir en ese camino. Mucho asesoramiento basado en una propuesta de valor que tenga mucho sustento, ¿no? Poder traer al productor soluciones que le podamos demostrar esto te agrega valor por X y X razón. Eso es lo que imagino de acá para el mediano y largo plazo de Decalpar. Llegamos hasta esta unidad de producción detrás del algodón, pero tuvimos una grata sorpresa al encontrar un sistema de integración agrícola-ganadera que nos muestra cómo es el camino a seguir aquí en la región occidental de nuestro querido Paraguay. Muy
muchas gracias a ustedes más que nada por el aporte, que también van el apoyo a los productores, a nosotros, para más que nada agradecerles a ustedes por su presencia. Nosotros éramos productores ganaderos al 100%. Surgió esto de ir integrando las unidades de producción ganadera a las unidades de producción agrícola. Tuvimos un proyecto hace más de 4 años con el grupo Old Henry para desarrollar unas unidades agrícolas. Tenemos 2.500 hectáreas de área agrícola en esta unidad y el proyecto fue calzado con un proyecto de producción ganadera en confinamientos, intentando integrar ambas unidades de producción y así poder aprovechar el valor agregado de ciertos cultivos. Nosotros diversificamos varios cultivos, también damos aprovechamientos a los subderivados de los mismos cultivos que le sacamos un valor agregado para la conversión a proteína roja. Tenemos un área de siembra de 600 a 800 hectáreas de maíz año en esta unidad, cultivos de soja. Tenemos gramíneas como sorgo, nos está dando un rendimiento promedio general entre los dos cortes de más de 50 toneladas por hectárea, a pesar de ser un año no muy bueno también. Tenemos cultivos de sorgo doble propósitos, sorgo graníferos, tenemos chía, sésamo, cártamo, bastante diversificado el área agrícola, ¿verdad? El cártamo también le damos aprovechamiento, entregamos en plantas y de ahí retiramos espeller. En el caso del algodón, siempre usamos el carozo del algodón, la semilla de algodón, para aprovechamiento dentro del confinamiento. Emplear diferentes esquemas de conservación de forrajes para atender la necesidad nutricional de los animales para una terminación rápida es estratégica en esta unidad productiva. Aquí pudimos mirar los silos trinchera, que son de sorgo doble propósito, ¿verdad? Utilizamos para como insumos dentro de la conformación de la dieta balanceada. También tenemos los silos bolsas que estuvimos viendo recién. Y hoy en día estamos preparando los silos de autoconsumo, que son los silos tortas. Tanto los silos trinchera como los silos bolsa están destinados a la preparación de insumos o el balanceado o la formulación de la dieta para el confinamiento. Y los silos de torta van para potreros de autoconsumo. No son unidades de confinamiento a corral, sino son con espaciamiento de 3.5 hectáreas, más o menos 200 a 300 cabezas por módulos, ¿verdad? Con silo torta con un concentrado y núcleo, ¿verdad? Nosotros estamos con el 90% hoy en día por la falta y la demanda aún de, por decirte, un insumo como la semilla de algodón, que durante este proceso para esta zafra no estábamos todavía disponiendo. Estábamos usando un concentrado con un núcleo. Usamos 35% de maíz grano húmedo de buenísima calidad y tenemos 60% hoy prácticamente de silaje de maíz y silaje de sorgo. Un aprovechamiento total de los recursos forrajeros es la fortaleza que se presenta en esta unidad de producción de integración agrícola-ganadera. Año pasado, nosotros empezamos a trabajar en la estancia Old Henry. Fuimos llamados porque teníamos una situación donde la mayoría de los agricultores y ganaderos de Paraguay pasaron en 2021, que era un maíz seco por la helada. Y nosotros teníamos una agricultura grande, por lo menos 500 hectáreas de maíz teníamos quemado por la helada, y nos deparamos en una situación donde vimos que nuestro maíz no iría producir nada de grano. Entonces, la rentabilidad para la agricultura por sí solo iba a ser muy baja. Con eso, hicimos una evaluación y tomamos la decisión de cosechar ese maíz muerto, seco por la helada y transformar ese maíz en comida para el ganado en un confinamiento. Arrancamos con un confinamiento de 1.000 animales, utilizamos todos los insumos que al final eran desechos de la agricultura y transformamos en comida. Una comida que nos provisionó una ganancia de peso de 1,6 kg al día con una alta rentabilidad y al final tomamos la decisión de hacer una integralización entre ganadería y agricultura en Old Henry. Este año, nosotros estamos agrandando el confinamiento para 3.500 animales, siempre mirando en aprovechar la agricultura nos provisiona, sea materia-prima, sea insumos de alta calidad o sea insumos de no muy buena calidad, que al final son penalizados en su venta cuando pensamos netamente en agricultura.
Establecer las estrategias nutricionales adecuadas ante la disponibilidad de recursos existentes es de fundamental importancia. La dieta hoy básicamente es constituida por silaje de sorgo, silaje de maíz, maíz, grano húmedo, semilla de algodón proveniente justamente de nuestro algodón. Nosotros entramos en un acuerdo con la desmontadora y la desmontadora nos devuelve la semilla de algodón y un núcleo con macro, microminerales, promotor de eficiencia alimentaria, vitaminas. Nosotros tenemos animales jóvenes y también tenemos animales ya maturos, vamos decir así. Nuestro objetivo al final es producir el kilo de carne lo más barato posible. Obviamente mirando siempre para la ganancia de peso, pero lo más importante es la rentabilidad que cada animal deja a nosotros. Y la única manera de mantener una buena rentabilidad en un confinamiento es producir lo más barato posible lo que nosotros vendemos, que es la carne al gancho. Entonces, nos tenemos que preocupar con rentabilidad de la carne producida y tenemos que preocupar muchísimo con el rinde de carcasa que nuestros animales van a tener en el frigorífico. Cada categoría tiene un tiempo mínimo y un tiempo máximo para cumplir en el confinamiento, justamente mirando rentabilidad de cada animal y rinde de carcasa en el frigorífico. La mejor herramienta para el desarrollo del suelo chaqueño es la integración agrícola-ganadera, que permite optimizar recursos y elevar la productividad de campo. Tenemos tres unidades de campos de crías en el norte, en la zona de Agua Dulce, categorizada la invernada de oro del país. Desde hace 4 o 5 años cambiamos a ser 100% cría en esas unidades. Tenemos una recría rápida en campos con potreros de 4 hectáreas hoy en día y de ahí metemos al confinamiento de 90 a 110 días. Acortamos los ciclos, entendemos y creemos nosotros por nuestras experiencias propias que produciendo nuestro propio producto para el confinamiento muchas veces acortamos los ciclos de terminación. Entonces, desde allá hace un par de años que arrancamos con esto justamente por un tema de que en unas plantaciones, en unas áreas de maíz tuvimos 3 heladas de seguida, cosa que nos conllevó y nos dio a comenzar a picar y a ensilar ese maíz. De ahí en adelante fuimos afinando los números y ya desarrollando este modelo de producción de traer, proveer nuestros propios animales para nuestro confinamiento, ¿verdad? El animal entra con 270 kilos al confinamiento y entra en una dieta, una conversión estimada diaria de 1.8. Hay individuos superiores, hay individuos que convierten mucho más diariamente, pero también en un promedio, en una media, estamos con 1.7, 1.8 de conversión diaria. Lo que nos conlleva ese animal a 110 días de terminación y después va para frigorífico. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Como siempre, Productiva, llevando información, innovación y por sobre todo acompañando el desarrollo de la producción agrícola aquí en la región occidental de Paraguay. Muchísimas gracias a las empresas que nos acompañan en esta propuesta periodística. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Productiva TV. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día.